Ciertamente, Rubén, habría que hacerle una pregunta a los de Ecatepec. Después de dos veces que fuiste alcalde, ¿Ecatepec es mejor para sus habitantes? ¿Se vive mejor hoy en Ecatepec? Antes de que lo gobernaras y después de que lo gobernaras, esa respuesta me parece que está en indicadores en el que Ecatepec tiene rangos de pobreza, de crimen, de inseguridad muy graves y de falta de atención social a muchos habitantes. De manera que no creo que Ecatepec sea mejor. Oye, espérenme, que lo que era antes. ¿Vas a comentar? Que en Ecatepec, a diferencia de Luis Felipe, yo fui electo en 4 ocasiones. La gente me refrendó su confianza porque la escuché, porque recibí sus planteamientos, me comprometí y le cumplí. Si la gente de Ecatepec no lo hubiera cumplido, jamás me hubiera dado su voto de confianza en 4 ocasiones. Alejandro. Bueno, yo creo que lamentablemente Ecatepec es el estado más violento e inseguro del país. Ese es el mejor indicador de cómo están las cosas. Y lamentablemente el sector que más ha afectado son los jóvenes. Esos jóvenes que fueron excluidos de su universidad, donde había presupuesto garantizado en el ayuntamiento para continuar con el trámite de registro, y que lamentablemente también las preparatorias que se cerraron ya con registro y clave oficial, algunas se quieren utilizar para la especulación inmobiliaria, que fue lo que realmente determinó el cierre de esas preparatorias.